Ya también veo en el sistema al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras. Vamos con él, porque el maestro Jaime Hernández mucho tendrá que aportar en este diálogo también, luego del arresto de Jesús Murillo Karam. El maestro Jaime Hernández es editor de La Jornada Sin Fronteras, fundador y conductor de espacios en su canal de YouTube, No Apto para Cínicos, y miembro de esta familia sin censura. Querido Jaime, te abrazo, ¿cómo estás? Gracias, querido Vicente. Aquí listo para lo que tú me digas, para lo que quieras mandar. Primero, ¿todo bien en casa? ¿Todo bien con el chavo? Todo bien, por fortuna, todo bien, sin sobresaltos. Ya sabes que este tipo de eventos, pues siempre te cogen en curva, pero todo bien, por fortuna. Sí, a mí siempre me agarran, porque lo otro suena muy, 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 muy cabrón. Pero bueno, mi querido Jaime, al que sí se la dejaron callitos fue a Jesús Murillo Karam, el ex procurador general de la República en tiempos de Enrique Peña Nieto. Y creo que con esta detención de la fiscalía, también tenemos que hablar de los voceros podridos del régimen nefasto neoliberal y de esos que siguen dando la... Pues, ¿qué le deben a personajes como Murillo Karam, como Enrique Peña Nieto? Lo compartía con Citlali, seguramente ya te diste cuenta. Ayer Ciro Gómez Leyva, hoy Sergio Sarmiento, y estoy seguro que saldrán los Riva Palacio y los López Dóriga, básicamente pues a defender la verdad histórica y al amigo Jesús Murillo Karam, me refiero. Fíjate que yo creo que esto es uno de los síntomas que confirman. ¿Te acuerdas que durante mucho tiempo la frase de que había un pacto de silencio revoloteó durante varias conferencias del presidente? Y efectivamente, había un pacto de silencio de facto. ¿Por qué? Porque entre los involucrados en esta operación de encubrimiento, pues estaba nada más que el exfiscal general de la República bajo Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam. Estaban miembros del ejército mexicano, de la marina, y estaban también miembros de la Fiscalía General de la República, que fueron los que se empeñaron en ponerle palos a la carreta de esta Comisión de la Verdad. Entonces, yo creo que, yo no sé hasta qué punto realmente presidente Andrés Manuel López Obrador ha conseguido atar todos los cabos que estaban sueltos, pero lo que sí es un hecho es que la noticia de la detención de Jesús Murillo Karam es un hecho sin precedentes en la historia moderna de México. Y estamos hablando de un hombre como Jesús Murillo Karam, que era un factotum, era un poder impresionante. Acuérdate que él fue secretario general del PRI, fue secretario, no, fue gobernador del estado de Hidalgo. Fue secretario de la SEDATU después de que se cansó de la investigación. Peña Nieto le dio la salida para que se fuera a la SEDATU. Y el propio Jesús Murillo Karam había decidido tomar el bajo perfil que llegó hasta hoy, cuando llegaron para detenerlo a las puertas de su casa. Ya hay fotos que circulan. La imagen de Jesús Murillo Karam, el otrora poderoso hombre de Hidalgo, enchamarrado, preparado para ser detenido. Y hay varias cosas que me llaman mucho la atención. Yo no sé qué es lo que finalmente terminó por derrumbar este pacto de silencio, porque tú te recordarás que incluso llegó a haber rumores de que el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, había amenazado con renunciarle a Enrique Peña Nieto, si se permitía que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los padres de Ayotzinapa ingresaran a los cuarteles del 27 Batallón de Iguala. Al final, fíjate, la petición de los padres de ingresar al 27 Batallón empezaron desde 2014. Bueno, no fue sino hasta 5 años después. Claro. 5 años después, en julio del 2019, cuando los padres pueden acceder a los cuarteles del 27 Batallón en Iguala. Luego, hay muchas versiones de cómo uno de los, uno, un,
intrincado número de obstáculos se habían instalado en la Fiscalía General de la República, que se encargaban de desviar, obstaculizar. Hay incluso versiones de que la traducción que era necesaria para enviarla a Israel para agilizar la extradición de Tomás Herón se ralentizó a una velocidad impresionante. 2 años después de la petición de extradición se enviaron esos documentos. Entonces, yo creo que la noticia más importante aquí es, 1, se ha roto el pacto de silencio. 2, esto no quiere decir que se haya terminado con esta cultura que yo llamo la cultura del corporativismo priista, panista, que es un enjambre de intereses, que son políticos, militares, periodistas, que como Carlos Marín ha insistido que los padres de Ayotzinapa le tenían que pedir perdón. Fíjate, a Murillo la cara. Fíjate, Jaime, está en el sistema esperando Manuel Arellano, el diputado federal de Morena por Guerrero, conocido en la lucha social por justicia. Así lo conocí yo hace muchos años como Omar García. Estará escuchando todo esto que digamos antes de darle paso para que me dé sus opiniones. Y espero no generar un encabronamiento tal que nos mande a la chingada la conexión, no con nosotros, sino por lo que voy a presentar. Y porque también quiero escuchar tu opinión, porque mucho de esto, mucho de la verdad histórica, no nos hagamos tontos, Jaime, tiene que ver con la prensa prostituta, con los hombres y mujeres que se vendieron al mejor postor, con esos que han estado coludidos con el poder político, esos que por amistad o por negocio han promovido las mentiras históricas, como la de Murillo Karam. Por ejemplo, ¿qué dijo anoche Ciro Gómez Leyva en su noticiario defendiendo a Murillo Karam? Que queda como payaso hoy. Ayer, defensor de otro malandro, Murillo Karam. Hoy, payaso Ciro Gómez Leyva. Vamos a escuchar. Vendrán seguramente investigaciones y es probable que se cuadren acusaciones contra funcionarios del pasado. Ese es un imperativo para este gobierno que tiene que salvar la cara en el caso Ayotzinapa. Decir que fue un crimen de Estado y que se castigará a los responsables. No se busca penalizar a los asesinos, sino a servidores públicos del pasado. Pero a juzgar por lo que se presentó hoy, la verdad histórica del entonces procurador Jesús Murillo Karam se va a mantener intacta en su esencia. La verdad histórica de enero de 2015. Los jóvenes, los normalistas fueron interceptados, sometidos, secuestrados, asesinados y desaparecidos por grupos criminales coligados fundamentalmente con autoridades municipales. Eso es lo que ocurrió. Cuesta asumirlo, duele, pero eso fue lo que ocurrió. Lo demás será mucho más política que justicia, porque la Cuarta Transformación no se puede ir en blanco con los 43 de Ayotzinapa. Vendrán seguramente investigaciones. Bueno, ahí está Ciro. Joaquín, ¿qué dijo hoy Joaquín antes de la detención de Murillo Karam? ¿Tienes el audio? Échalo, Adriana. Confirma la 4T. Mataron a los 43. Esto es lo que escribí para este viernes 19 de agosto. Ayer hasta corregidora, previa autorización del destacamento militar que cuida el palacio, su palacio, llegó un autobús del que descendieron medio centenar de personas que en el primer corral de la puerta palaciega de esa histórica calle corregidora se registraron y subieron a una reunión con el presidente de la República. Eran padres y familiares de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos aquella noche del viernes 23 de septiembre de 2014. Desde entonces y hasta el mediodía de ayer,
La oposición antes, hoy gobierno, se negó a aceptar el destino fatal de aquellos jóvenes y hasta se comprometió a encontrarlos vivos, lo que fue una temeridad, una mentira, pues a pesar del discurso de los suyos y la esperanza de los familiares, no existía ninguna evidencia de que aquella noche hubieran escapado a la muerte como ayer se oficializó. Y así se llevaron todo el 2015 y el 16 y el 17 y el 18 y ya en la presidencia se llevaron el 19, el 20, el 21 y más de la mitad de este 22, hasta que ayer en su palacio el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas acabó con la falsa esperanza alimentada interesadamente, políticamente interesadamente, al anunciar: no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, dijo, por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos, los estudiantes, fueron arteramente ultimados y desaparecidos. Así, después de 7 años, 10 meses y 33 días, se concluye lo que para muchos era una desgracia desde un principio, pero que el interés político convirtió en una pendencia de Estado en la que, como siempre, ha primado la impunidad y el interés de quienes querían ser gobierno y hoy lo son. Estaban muertos desde el día uno y se negaron a aceptarlo hasta ahora. ¡Qué tragedia! ¡Qué desgracia! ¿Qué dice Carlos Marín? Bueno, ¿qué dijo hace meses Carlos Marín, Adriana? ¿Tienes por ahí las palabras de este desgraciado? Los padres de los 43, de quienes yo ya escribí, debieran irle a pedir perdón por las ofensas que le han propinado a Jesús Murillo Caram. Es la investigación criminal, si me permiten, sí, con esto remato, es la investigación criminal más exhaustiva en la historia de México. Y todavía hay gente que nos dice que nosotros no somos periodistas verdaderos y que los verdaderos periodistas son esos. No, pues, está cabrón. Jaime, dame tu punto de vista para cerrar de este periodismo, que además, fíjate cómo son las cosas. Son los mismos señalados, embarrados en los audios de Alito Moreno como brothers. Marín, Ciro, López Dóriga. Es más, esto sí no se lo envié al equipo de producción, pero me compartieron. Fíjate nada más lo que escribe, por ejemplo, déjame ver por aquí, tengo algunos tweets de personajes defendiendo a Jesús Murillo Caram. Por aquí los debo de encontrar, mi querido Jaime, que la verdad me indignan, me encabronan, porque no puede ser posible, no puede ser posible que estos personajes sigan teniendo los micrófonos, las cámaras. Ah, aquí está uno, mira. Mario Maldonado, del periódico El Universal, que un día se tuvo que retractar de sus fuentes y de sus dichos. Tras el carpetazo que dio ayer el gobierno del presidente López Obrador al caso Ayotzinapa y el enterramiento de la verdad histórica, trasciende detención del exprocurador y gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Caram, por parte de la Fiscalía. Ah, cabrón. Enterramiento de la verdad histórica, carpetazo al caso Ayotzinapa. No, le digo que si hay ganas de tergiversar. Solo como ejemplo, mi querido Jaime, ¿con qué reflexión, con qué comentario cierras, Jaime, este enlace? Pues yo digo que es una vergüenza, es que no tengo otras palabras, Vicente. Mira, es un asco, son un hato de asquerosos ciertos columnistas, ciertos periodistas, como Ciro Gómez Leiva, como este Mario Maldonado, asegurando que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya había decidido dar carpetazo a este caso. Pues yo le voy a refrescar la memoria al señor Mario Maldonado.
Tú te acordarás, querido Vicente, que cuando una de las primeras veces que el presidente de México se entrevistó con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ojo, uno de los temas centrales que el presidente abordó con Kamala Harris fue el tema Ayotzinapa. El presidente le pidió enfáticamente a Kamala Harris que el gobierno de Estados Unidos compartiera el expediente que ellos tenían del tema de Guerreros Unidos. Aquí quiero poner un poquito en contexto. Guerreros Unidos es una organización que nace en el estado de Illinois, que es parte, son dos hermanos que desde jovencillos eran raterillos, tienen problemas con la justicia allá. Y llegado un momento, ambos hermanos deciden que ha llegado el momento, uno de ellos se había involucrado con el cártel de los Beltrán Leyva, el hermano mayor se había involucrado con el cártel de los Beltrán Leyva, se vino a México, fundó su propio cártel, Guerreros Unidos, y dejó a su hermano en Estados Unidos. Entonces, el FBI y la DEA empezaron a hacer seguimiento de esta red de Guerreros Unidos, y descubrieron, porque interceptaron llamadas telefónicas a través, porque utilizaban los BlackBerrys famosos, y empezaron a descubrir cómo era toda la red de distribución de la droga de cocaína y heroína desde Guerrero hasta Illinois. Bueno, durante mucho tiempo la DEA les estuvo monitoreando. Lo curioso del caso es que la DEA nunca quiso compartir con las autoridades mexicanas parte de esta investigación. ¿Por qué habrá sido? Porque la DEA sospechaba que Guerreros Unidos tenía a lo mejor de su lado a gente del ejército, tenía gente, sobornada. Bueno, entonces, en mayo del año 2021, el presidente le pide a Kamala Harris que por favor los ayude. Bueno, una semana después de esta petición, Kamala Harris le envió el primer bonche de documentos en relación con la investigación que desde hace tiempo se seguía contra Guerreros Unidos. Si tú ves el expediente, que yo lo tengo aquí frente a mí, el expediente de Guerreros Unidos que sirvió para detener a esta red en Estados Unidos, te vas a dar cuenta que fue una investigación larguísima, profusa. Entonces, el gobierno de México, señor Maldonado, nunca renunció, nunca. Es más, el presidente recurrió a la más alta instancia del gobierno estadounidense, Kamala Harris, para pedir información que comenzó a esclarecer varios de los elementos. Se percataron, supongo, de cómo la fiscalía también estaba en el ajo, como elementos del ejército. Entonces, eso de decir que el presidente había claudicado y que ahora se inventa en la detención de un personaje como Murillo Karam, digo, son ganas. Bueno, insisto, esta telaraña de intereses, querido Vicente, te habla de esta podredumbre que hay, de este corporativismo entre el PRI, el PAN, PRD, medios de comunicación, autoridades. Y yo creo que el fiscal general del Estado ha de haber, yo no sé cómo ha de haber trabajado al interior de la Fiscalía General de la República. Lo que sí me llamó mucho la atención, no sé si esto está estrechamente vinculado con ello, pero sospecho que sí. Hay que ver la línea del tiempo. El miércoles, el presidente llama de urgencia a la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela, que llega a Palacio Nacional en moto. El jueves, el presidente se reúne con los padres, les pide que sean prudentes y que no den declaraciones, solamente habla el abogado, pero no dicen nada más. Hasta hoy que el presidente... Dicen, el propio cuando la fiscal, la Comisión de la Verdad le dice al presidente, estos son los elementos, el presidente dijo, adelante. Entonces, yo no sé, si sumas todo esto, tú dices, ¿en qué momento hubo el momento de enterrar esto? Además, otra cosa, para la gente como Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, toda esta gente, toda esta caterva, acuérdense que no solamente son múltiples las líneas de investigación. Uno, la que tenía la DEA. Dos, la que seguía la Fiscalía.
y tres, la Comisión Interamericana de Expertos Internacionales. Ellos nunca abandonaron este caso, nunca. Y desde que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo, esta comisión tiene que quedarse en México a seguir con la investigación. Así es que no le cuenten a ustedes pamplinas, realmente no les crean ya nada a estos desvergonzados. Pero te das cuenta, Vicente, ¿te das cuenta cómo insisten esta gente en mentir con toda la jeta? Yo nada más voy a decir, ¿dónde quedó el primor? ¿Dónde quedó la alianza PRI-Morena, el pacto de silencio? Creo que andaban muy, pero muy errados. Pero bueno, mi querido Jaime, cerremos invitando a la gente a tus trincheras, maestro, para que cerremos esta semana laboral y nos preparemos para regresar con todo el lunes. Muchas gracias, querido Vicente. Sí, les pido que por favor nos apoyen, por favor, en No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días de lunes a viernes a partir de las 14 horas. Y también les pido que nos apoyen a través de nuestras redes sociales, a través de mi cuenta, @JaimeJourno, y también a través de nuestra sección que quiero mucho porque pues, es mi hija. Y tenemos la paternidad compartida, David Brooks, nuestro corresponsal en Nueva York, de la sección de La Jornada Sin Fronteras, de nuestro gran periódico La Jornada. Muchas gracias por todo, por la comprensión, querido Vicente, y nos vemos el próximo lunes. Claro que sí, te mando un abrazo, saludos a la familia, Jaime. Querido, ay, gracias. Déjeme saludar ahora al diputado federal de Morena por el estado de Guerrero, sobreviviente de Ayotzinapa. Por algo le dicen en el movimiento para exigir justicia el 44, conocido en la lucha social precisamente como Mar García. Su nombre, Manuel Vázquez Arellano, a quien saludo con mucho gusto y le agradezco su paciencia. Diputado, no, hoy, Omar, te abrazo a la distancia. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Vicente? Muchísimas gracias. Gracias, en verdad, por el espacio. Pues me imagino que se te retorció el hígado con lo que puse hace unos minutos, esta defensa que hacen muchos. Sin los medios de comunicación, la verdad histórica de Murillo Karam no hubiera prosperado. ¿Qué piensas de esto y qué piensas de la captura, el arresto de Jesús Murillo Karam? ¿Qué piensas de que a Tomás Herón de Lucio ya se le había ofrecido la oportunidad de regresar a México y cantar esta opción, que el criterio de oportunidad, como se le llama? ¿Qué piensas? ¿Qué traes en la cabeza, Omar? Pues traemos sobre todo mucho coraje, Vicente, mucha indignación. Tú sabes que desde el principio del caso, algunos sobrevivientes, mi persona, las familias, luchamos pues de manera muy decidida y determinada, pese a los medios de comunicación, pese a las amenazas, pese al riesgo que implicaba hablar de lo que vimos aquella noche, y también pese a la manipulación que se estaba haciendo desde los primeros meses, desde las primeras semanas del caso Ayotzinapa. Ya era una historia larga de nuestro país, décadas de impunidad que nos habían enseñado que las autoridades en casos como este, en las cuales estaban directamente involucradas, tergiversaban todo de tal manera que buscarían a quién culpar. A veces incluso lograron culpar a las propias víctimas de su desgracia. Eso es lo que trataron de hacer con nosotros, sin embargo no pudieron. Por un lado yo estoy bien enojado por lo que nos quisieron hacer, pero por otro estoy bien contento porque, como lo decíamos en aquel tiempo, entre camaradas, entre estudiantes de Ayotzinapa, compañeros, tenemos que seguir adelante, porque aunque no logremos encontrar a nuestros compañeros, aunque digan lo que digan, no se van a ir limpios estos cabrones. Les vamos a dar un buen golpe, le vamos a dar una lección a este país de que a Ayotzinapa y a nuestra historia, a los guerrerenses, a los mexicanos, no nos van a ver la cara. Podrán decir lo que quieran, podrán tener sus miles de voceros pagados a sueldo, podrán tener al ejército, a las instituciones, podrán tener aliados internacionales que les hagan eco de sus mentiras históricas, pero nosotros tenemos a un pueblo que ya está cansado, ya está harto de tanta impunidad y ya queremos que estos individuos sean tocados. Finalmente, pues llega la Cuarta Transformación, ocurren todas estas cosas, como lo venía mencionando nuestro compañero periodista que intervino anteriormente, y
pues vemos que se les empieza a tocar, que no es suficiente, que no sabemos qué va a pasar, que no sabemos si van a tener unos abogados muy capaces para defenderlo. Eso no importa, un madrazote como este no se lo quita ni su mamá, o sea, que se sobe por ahora, porque realmente esto nos da legitimidad, nos da credibilidad, el tiempo nos da la razón. Todas aquellas lágrimas, todas aquellas marchas, todos aquellos desvelos, todos aquellos pleitos, Vicente, entre nosotros mismos, porque nos ponían en duda a nuestros vecinos, a nuestras familias, a nuestros camaradas, las comunidades, nos los ponían en contra gracias a las informaciones que se daban, incluso entre sobrevivientes chocábamos, nos peleábamos, entre familiares hubo rencillas ahí porque se decía una cosa de nosotros, se nos acusaba de narcos, etcétera. Aquí estamos, pese a todo eso, pese a todo ese dolor, esa rabia, esa indignación, aquí estamos. Omar, debo de decir que cuando te conocí, creo que todo esto que estás poniendo sobre la mesa me da también la razón. No confiaban o no confían, es difícil confiar, y recuerdo que en aquellas veces en Chicago, pues sentía una cierta distancia, un cierto recelo. Debo de admitir también que ahora cuando te veo en la Cámara de Diputados y nos damos un abrazo, son abrazos, un abrazo sincero de tu parte, y con lo que estás diciendo se me eriza la piel y pregunto, aquello del Ayotzi, vive, vive, la lucha sigue y sigue. Está más, mira, se me eriza la piel, Omar. Está más vivo que nunca ese grito, ¿no? Está vivo, estará vivo. Yo lo he dicho en una entrevista, lo digo de manera responsable, porque es una lección que nos tiene que dar la historia. La represión, compañeros, compañeras, amigos, enemigos, tiene un fin. El fin de la represión, el fin último es dar un escarmiento. Ayotzinapa durante décadas ha sido una piedra en el zapato para muchos gobiernos en el estado de Guerrero. Las normales rurales también a nivel nacional han cuestionado a los gobiernos anteriores, junto a generaciones y generaciones de estudiantes rebeldes en este país que le han dado forma a todo esto que hoy estamos viviendo. Ese es el fin de la represión, pero pensaron que nos iban a callar aquella noche del 26 de septiembre. Nosotros no habíamos vivido nada como eso, Vicente. Yo lo he contado también. Cuando nos dirigimos a Iguala, es porque algunos de nuestros compañeros que ya estaban allá nos llamaron de que la policía los estaba asesinando, les estaba disparando. Cuando llegamos, preguntamos, ¿dónde está el muerto? ¿Quién fue? Y dijeron, bueno, se lo llevó una ambulancia, no sabemos si está muerto o está vivo. Pues ahí ya nos tranquilizamos, dijimos, bueno, entonces hay que investigar en qué hospital está. Luego preguntamos por el resto y dijeron, pues se los llevaron los policías. Y créeme que todavía ahí nos tranquilizamos porque dijimos, ah, por lo mucho que va a pasar, como ya había pasado años anteriores, es que les dieron una madriza en barandilla. Sin embargo, no fue así, no sabíamos que se estaba pues cocinando toda una desaparición forzada. Entonces, quisieron callarnos, no nos callamos, no se callaron miles de ciudadanos que cuando se manifestaban en otras ciudades, en otras universidades, lo mismo le decían a la policía, te vamos a hacer lo mismo que le hicimos a los de Ayotzinapa. Eso es lo que repitieron durante mucho tiempo los gobiernos locales, estatales, los policías. Y miren lo que está pasando ahora, les toca ser ellos los que estén en el banquillo de los acusados. Y neta, no, porque no, nomás porque no somos como ellos, no nos ponemos a brincar de gusto, ni nos ponemos a burlarnos, porque esto, aunque bien merecido lo tienen, pues debería ser incluso para todos los que faltan, ¿no? Cienfuegos, Osorio Chong, el comisario de la Policía Federal de aquel tiempo, Tomás Herón de Lucio, muchos otros funcionarios que tienen que pagar también con esto, Vicente. Y claro que la sinceridad de los abrazos y todo lo demás son porque pues, nosotros los vimos a ustedes y a muchos otros compas de a pie que dieron voz a Ayotzinapa en contraposición a todos esos voceros del régimen que, bueno, tenían todo el poder y siempre eran más escuchados que ustedes y aún así resistieron junto a nosotros o nosotros junto a ustedes. Omar, creo que esta es la entrevista, el diálogo que hemos tenido más sentido, dice Ceci. Con la emoción a flor de piel, tú hablas de brincar de alegría, de burlarse. Yo te oigo con un nudo en la garganta, con ganas de llorar,
no sé si ganas de llorar, de rabia, de qué. ¿Estoy equivocado o has llorado ya o traes eso ahí atorado, Omar? No, pues lo traemos atorado, reitero, pues es que a nosotros los sobrevivientes, a las familias de Ayotzinapa, aunque ya lloramos muchísimas veces a lo largo del movimiento, pues realmente no nos ha dado tiempo de desahogarnos. En aquellos primeros días tuvimos que responder a las horas siguientes, tuvimos que reaccionar, tuvimos que hacer algo. No teníamos tiempo para lloriqueos, Vicente. Tuvimos que organizarnos, tuvimos que movilizarnos, tuvimos que hacer muchas cosas, nos obligaron a ello y aprendimos a hacerlo así, rapidísimo. ¿Por qué? Porque la indignación, el coraje, el amor a nuestros compañeros, el cariño, la camaradería era tanta, pues no manches, o sea, y poco a poco ir descubriendo que había pasado con otras miles de familias lo mismo a lo largo de las décadas, pues no manches, o sea, te das cuenta lo podrido que estaba el régimen, lo podrido que estaba todo este sistema y cómo nos lo dejaron. Luego encuentras causas, luego encuentras las raíces del problema, te das cuenta de que, pues claramente, la guerra contra el narco de Felipe Calderón incentivó aún más, aceleró todo este proceso de descomposición, de crisis de derechos humanos, pero demasiado rápido y demasiado profundo. Entonces, ahora lo mismo me indigna que no se haya encontrado todavía la verdad y respaldo el informe de que da Encinas, porque entiendo que no es nada fácil. Lo dejaron totalmente revuelto, despedazado, manipulado. Es lógico pensarlo, es lógico afirmarlo en el transcurso que hay del cambio de gobierno a otro, o sea, desde julio que gana el presidente de la República en 2018 hasta diciembre que toma posesión, hay un periodo en el cual les da tiempo de hacer todo lo que ellos quieran, porque no se imaginaban siquiera ni admitían la posibilidad de que Andrés Manuel llegara a la presidencia. Entonces yo me los imagino ahí a toda prisa, escondiendo expedientes, extraviando videos, amenazando a un chingo de funcionarios de bajo nivel para que no digan nada, etcétera, ¿no? Cobrándoles favores, porque a muchos los llevaron a las fiscalías como favores, no por tanto por su capacidad. Por eso muchos de ellos todavía filtran videos, por eso muchos de ellos obstaculizan la investigación que está llevando la Fiscalía Especial o que está llevando a cabo Encinas y su equipo. Muchos de los funcionarios actuales son la razón por la cual todavía no se conozca, porque hay fuerzas internas dentro del gobierno de la República que se oponen a que se dé a conocer la verdad histórica. Si eso pasa en las instituciones, en el lado civil, imagínate lo que pasa en el ejército mexicano. Entonces, pues, es lo que yo puedo decir, o sea, son muchísimas cosas que se me revuelven, pero, pues, de todo eso, ¿qué dices? ¿Lloras? No, al contrario, pues, hay que seguirle macheteando, como decía mi padre. Debo de admitir que uno de los tragos más fuertes, los más difíciles de pasar, con el informe que presenta Encinas ayer en Palacio Nacional, es no hay indicios de que estén vivos. Todo indica de que fueron brutalmente asesinados. Y yo siempre he seguido contigo, desde que te conozco, ese lema, aquí lo hemos repetido contigo y sin ti, de que vivos se los llevaron y vivos los queremos. Hoy, por primera vez en la primera edición de Sin Censura, dije, pues que por lo menos se encuentren los cadáveres, y así es la situación, para que las familias encuentren la posibilidad de cerrar esa herida, de darles cristiana sepultura. ¿No es este el trago más amargo del informe? Insisto, más allá de la detención de hoy de Jesús Murillo Karam, de las ganas de que sigan cayendo los que tengan que caer, porque creo que hay 33 funcionarios públicos investigados. ¿Qué piensas de esto? De tener que cambiar, de acuerdo a la versión oficial, al informe, pues este grito de desesperado de guerra, de vivos se los llevaron y vivos los queremos, Omar. Para mí es muy, muy responsable por parte del gobierno federal, por parte de Alejandro Encinas, asumir el costo político que implica decir finalmente esas palabras, de que no hay indicios de que los estudiantes se encuentren con vida.
Yo sé que muchos periodistas, mucha gente en contra de la 4T, incluso muchos que se sienten expertos en esta materia, es que ya sabíamos, es que ya no tenía caso andar gritando, vivos se los llevaron, vivos los queremos desde hace mucho tiempo, ninguna novedad. No, a ver, para el Estado mexicano implica un costo político asumir una verdad como esta, o empezar a asumir una verdad como esa, de que mis compañeros definitivamente pudieran estar muertos. No es fácil. La reunión que tuvieron previamente tampoco fue fácil porque dieron a conocer esto. El presidente también no fue fácil. Pues no pudo ni siquiera abrazarlos como fue en las primeras reuniones, ¿no? Que se saludaban, se abrazaban, etcétera. Esta vez no fue así. Fue difícil la reunión que se tuvo con los familiares. Y sin embargo lo hicieron, porque la cosa ya no está en qué se diga, sino en la forma en que se dice. Yo pienso que es muy responsable la forma en que ha actuado el gobierno federal frente a las familias. Atrás quedaron esas audiencias donde el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se comprometía a una cosa, pero a los medios les filtraba otra y lo daban a conocer sin consultar a las familias. No, ahora antes de dar a conocer algo, se les informa, se les consulta, esto vamos a decir, por favor sean prudentes por esto, por esto, por esto, y llegan a comprenderlo las familias, porque hay una sensibilidad, un trato de la información mucho más grande. Entonces, pues por eso están tardando mucho tiempo también en dar a conocer un posicionamiento, que obviamente va a ser duro, porque pues muchas cosas ni siquiera yo estoy de acuerdo con ese informe, ¿no? Que Encinas o se diga que no hay indicios tampoco para tocar a Peña Nieto o a algunos otros funcionarios como Cienfuegos, pues tampoco se vale, tampoco está fácil de procesar. Creo que tienen mucha responsabilidad ellos, y hoy lo confirma un presidente de la República que lo ha repetido muchas veces: nada pasa en este país sin que el presidente de la República no se entere. Peña Nieto tuvo que enterarse, si no a los 10 minutos, sí a la media hora o sí al día siguiente, y no hizo nada, y dejó que se encubriera, dejó que se manipulara la investigación, porque no le interesaba la vida de unos guarachudos, de unos campesinos, de unas amas de casa. Le interesaba la vida de Joaquín López Dóriga, de sus amos, los del dinero, no de quienes trabajan la tierra, de quienes trabajan el campo, de quienes sobreviven en este país. Después de esto, ¿qué, Omar? Te lo pregunto así porque a veces uno no encuentra las palabras, pero ¿después de esto qué? Ya se arrestó a Murillo Caram. Muchos esperaríamos que Cienfuegos también se ha sentado en el banquillo de los acusados, porque ustedes han sido insistentes en el papel del ejército. Hoy sabemos que había un infiltrado, un soldado infiltrado en Ayotzinapa, y que desapareció y no se activó el protocolo, y con eso tampoco se buscó como debieron de haber buscado al soldado y a los normalistas desaparecidos. Pero ahora, ¿qué? ¿Hacia dónde va esto? Yo sí creo que hay una voluntad diferente en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, obviamente porque no le convenía a los Osorio Chong, que hoy siguen en la política activamente, que no le convenía a Peña Nieto, que no le convenía a Cienfuegos. Yo te pregunto ahora qué sigue, porque la guerra de las narrativas está muy cabrona. Hace rato lo comentaba, no sé si lo escuchaste, que se vienen con todo. Los Sergio Sarmiento, los Belauzarán, y eso que no ha llegado el tiempo de los noticiarios nocturnos, ni de las mesas de análisis, ni los programas de mañana o de lunes por la mañana. Y creo que no exagero con lo que digo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué para un humilde padre o una humilde madre de familia que sigue buscando a sus hijos para darle cristiana sepultura y que se va a enfrentar a la ferocidad de esos que tienen precisamente lo que tú dices, el poder, Omar? Pues lo que va a continuar, y yo respeto la posición de las familias, la que den, que intuyo que va a ser una posición fuerte y de movilización, de llamados, al continuar con la movilización en pro de los 43, obviamente, porque falta mucho por hacer todavía. El informe fue preliminar,
Falta ver si de veras se va a castigar a Murillo Karam y al resto, también a los responsables directos, a los materiales de esta tragedia, de este hecho atroz, y también si el Estado mexicano en su conjunto va a tomar las medidas pertinentes para mitigar un poco la desaparición forzada, la crisis de derechos humanos, ¿no? O sea, falta mucho y yo pienso que la movilización es lo que va a continuar. Y también va a continuar un poco, espero que no, la verdad, no les queda, porque a lo mejor esta ferocidad que mencionas, por un lado se va a manifestar como se ha manifestado en los años anteriores, defendiendo la verdad histórica y atacando al movimiento y a las familias, pero por otro lado se va a manifestar que muchos de ellos se van a poner la camiseta de Ayotzinapa, así como se han puesto otras camisetas en estos 3 años, camisetas que ni les corresponde ponerse, pero se las ponen, porque un día se vuelven ambientalistas, al otro día se vuelven feministas, al otro día se vuelven defensores del territorio, al otro día se vuelven hasta doctores, ¿no? Hasta, ¿cómo se llama? Epidemiólogos. Epidemiólogos, o sea, esperemos que no hagan esto, porque ya sería una barbaridad, en verdad, una barbaridad. Pero también esperamos que el movimiento de Ayotzinapa no se deje pues seducir, ni manipular, ni intimidar, sobre todo, de todo esto que va a pasar en adelante. Esperamos que mantenga la firmeza, la objetividad de hacia dónde va la investigación y hacia dónde tiene que ir. Que todo lo que digan de ellos, o digan de nosotros, que se les resbale, así como se nos resbaló cuando nos acusaban de que éramos narcos, cuando a mi persona se me acusaba de que yo era un infiltrado del narco y después de que yo y David Flores Maldonado éramos los infiltrados del ejército. Hay muchos compañeros egresados de Ayotzinapa que todavía siguen afirmando eso. Por ahí anda este periodista Miguel Alvarado de Viceversa Noticias, revista de Toluca, que sigue ahí rodeado de 2-3 egresados de Ayotzinapa que dicen que nosotros somos los responsables, que nosotros mandamos a los compañeros a que los desaparecieran. Imagínate lo que realmente llegan a hacer. No sé qué les estén dando, no sé qué esté pasando. Y afirman que nosotros nos vendimos y como ya me dieron un hueso en el Congreso, ahora sí ya me callaron. ¿Cómo nos van a callar? Seguimos señalando lo que vemos que va mal, lo que falta por hacer en Ayotzinapa. Denme el curul que quieran y yo lo voy a utilizar para los fines a los cuales yo obedecía desde que desaparecieron a mis compañeros. Encontrarlos, saber qué pasó, la justicia y la verdad. Antes de despedirte, veo que se ha emitido un posicionamiento por parte de los estudiantes de Ayotzinapa tras la detención de Murillo Karam. Si me permites, deja proyectarlo y te pido tu opinión, diputado. Bueno, perdón, quedamos en que hoy regresaba a aquellos años cuando nos conocimos en Chicago y eras Omar García en la lucha por justicia en el caso Ayotzinapa. Échalo, mi querida Adriana. Porque no nos importa sus líneas de investigación, nosotros queremos el paradero de nuestros compañeros. Porque como nos manda Ayotzinapa, seguimos buscando a nuestros compañeros. Y también recalcar que el ejército, la marina, estaban presentes y estaban viendo cuando estaban desapareciendo nuestros compañeros y nunca hicieron nada. Tanto así, camaradas, que el ejército tenía a un infiltrado de nuestros compañeros. Ellos sabían lo que estaba pasando con la normal. Tanto así, camaradas, que hasta el mismo ejército dejó que su camarada desapareciera con nuestros compañeros. No les importó ni siquiera uno de sus elementos. Todo para incumplir todo el crimen de Estado que habían realizado. Pero aquí también debemos de remontar a que deben de culpar y encarcelar a todos los que tuvieron que ver e intervenir en la verdad histórica. Porque es una vergüenza, siendo un informe, así como le quiso dar el carpetazo
al 26 de septiembre. Internacionalmente, México quedó en vergüenza y sigue quedando en vergüenza, ya que en este país se prefieren intereses de unos cuantos que a la población en general. Sé que no vas a hacer juicio sobre lo que dicen estos muchachos estudiantes de Ayotzinapa, pero creo que sería importante pedirte una reflexión para la sociedad, porque recuerdo cómo también me generaba mucho rollo, un pedo enorme interno, escuchar a la gente decir, ahí vienen estos pinches mugrosos, seguramente tú lo escuchaste, querido Omar, a cerrar el tráfico, a desquiciarnos la ciudad. Y yo decía, están buscando a 43 muchachos. Los desaparecieron, están acusando que fue un crimen de Estado, que se confirma con el informe ayer de Alejandro Encinas. Creo que mucho también queda para la sociedad, porque si van a continuar las movilizaciones, pues me quiero imaginar que muchos seguirán con este dejo de racismo, de discriminación para esos que levantan la voz, pero que el tiempo les ha dado la razón, como bien lo dijiste, Omar. ¿Con qué cierras sobre esto que te digo? Porque para mí también es doloroso ver y escuchar a muchos que desde su privilegio, su comodidad, se quejaron hasta el hartazgo de la movilización, que fue lo único y es lo único que mantiene la llama de la exigencia de justicia viva, Omar. Pues yo creo que eso forma parte también de lo que generan los medios de comunicación, la estigmatización, la criminalización de la lucha social, sobre todo si la realizan sectores populares, sectores empobrecidos o sectores en situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque cuando protestan las clases altas, las clases blanquitas, privilegiadas, como que no los estigmatizan tanto. Eso también hay que señalarlo, ¿no? Comparto la opinión de mi camarada estudiante. Yo lo estaba pensando hace un rato y hace unos días, ¿cómo es posible que si tenían un infiltrado, los del ejército, ni siquiera a él lo protegieron? Es decir, que al soldado raso, al final de cuentas, es eso, soldado de los sectores bajos que ingresa al ejército, y como tal, pues lo van a utilizar como carne de cañón también a veces. Entonces, pues ojalá no fuera de esa manera, pero también en el ejército hay algunas élites que, pues, o hay intereses que se crean ahí y pues se protegen entre ellos, ¿no? Pero no protegen a los elementos más básicos, más rasos, vaya. Entonces, pues ojalá y haya justicia pronto, Vicente. Yo espero seguir haciendo lo que me toca desde el Congreso. Vamos a emitir puntos de acuerdo, exhortos. Este septiembre va a estar convulsionado. Seguramente va a haber más información. Ojalá la haya para bien del movimiento y para bien de pues, la justicia tan necesaria en nuestro país. Sobre todo hoy te mando un abrazo. Sobre todo hoy. Ojalá que lo que ha ocurrido, el madrazo, como le llamas tú, que no se los va a quitar ni su mamá, a quien corresponda, literal, sea el principio de la justicia para ustedes, para los familiares de los sobrevivientes, para los fallecidos, mi querido Omar. Y tú sabes que en pie de lucha siempre, te mando un abrazo y nos vemos muy pronto por allá en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Vicente. Este año pensamos ya reactivarnos también en redes sociales porque como que hemos estado muy apagados este año, ¿no? Ahí seguimos. Ni un paso atrás, mi querido Omar. Cuídate mucho. Descansa. Buenas noches. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube.
Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1,000,000 de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter, en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.